Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Nos da mucho gusto saludarnos, que nos permita en esta mañana de este día, perdón, del lunes 21 de febrero del 2022, ya son las 6 de la tarde en punto, iniciamos una programación más de este su espacio, México Prioridad y Foro 21. Nos da mucho gusto tener el estudio a la académica, periodista y activista y poblana Lilia Vélez Iglesia. Bienvenido a este su programa, a esta su casa. Muchísimas gracias, Gerardo, gracias por la invitación. Y saludamos a usted que allá en el hogar, en el trabajo, los que aún están laborando, los que están en el comercio, los que van saliendo y con el automóvil, ojalá y con la aplicación de manos libres nos puedan sintonizar. Saludamos también a nuestro equipo de producción, que como siempre están atentos con su eficiencia y eficacia. Yo creo que estoy mintiendo, por eso hasta todos me dio. Pero vámonos con Lilia Vélez Iglesias. Por cierto, además de que ya le dimos la bienvenida, usted es una poblana distinguida, como todas las poblanas, pero en el ámbito académico y en el ámbito periodístico usted da Dios exacto con otra poblana, de tocaya de nombre Blanca Lilia Ibarra Cadena, titular de el INAI, comisionada presidenta del INAI, que la semana pasada, después de que fue emplazada en esa carta del presidente López Obrador, que dice, no lo hago como presidente, lo hago como ciudadano, donde le pido que usted nos revele el organismo, son 7 comisionados, revele la información del periodista Carlos Loredo de Morda, y Blanca Lilia, creo que yo salvo su opinión, fue contundente en base a la ley. No podemos, no estamos autorizados. También de que no estamos autorizados, no podemos violar la propia ley. Y recuerdo los dos artículos que citó, 16 y 66, Blanca Lilia, Lilia Vélez Iglesias. Así es, bueno, Blanca Lilia, una amiga queridísima, y además fuimos compañeras en la Comisión para el Acceso a la Información aquí en Puebla, las dos fuimos comisionadas en la misma época, y bueno, alguien a quien yo admiro y respeto muchísimo. Sí, me parece que la respuesta, no solo de Blanca Lilia, sino del pleno del INAI, que son todos los comisionados, siete comisionados, fue muy contundente porque fue una respuesta basada en algo que se llama el principio de legalidad. Y el principio de legalidad me parece que todos lo tenemos que entender, y a veces no nos queda claro, nuestra cultura jurídica en México es bastante escasa, pero el principio de legalidad lo que dice es que cuando uno es servidor público, pues no puedes hacer lo que quieras. No puedes hacer lo que se te ocurra, no puedes hacer algo que de pronto, pues, ¿por qué no hacemos esto? Cuando uno es servidor, servidora pública, solamente puedes hacer aquello para lo que la Constitución y la ley te dan facultades. Claro. Entonces, el INAI tiene una serie de facultades que están establecidas claramente en el 6º constitucional, en el 16º constitucional, el 6º que tiene derecho a la información y temas de protección de datos, y el 16º que tiene que ver con protección de datos y privacidad. Y lo único que puede hacer el INAI es eso que dice la Constitución y que se refleja en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y en el marco jurídico de protección de datos personales. Por eso es que el INAI pues, no puede hacer la petición que le plantea el presidente, no puede violar la propia legislación y mucho menos la Constitución, porque estaría incurriendo en una falta grave. Entonces, creo que la respuesta de la comisionada Blanca Lilia Ibarra y del resto de los comisionados en ese sentido es una respuesta estrictamente apegada al derecho. Fue un gazapo, un hierro de no solo del presidente, obviamente se le atribuye directamente porque él lo solicitó, pero no tiene un área jurídica, no tiene ese consejero jurídico, que es un staff, un órgano muy amplio donde estuvo Julio Scherer, que le haya dicho, oiga, presidente, no podemos solicitar porque nos van a votar, nos van a decir, nos van a dar por caso. Yo creo que sí tiene un área jurídica y tienen personas cercanas que conocen muy bien el marco de la transparencia y el acceso a la información. Citaré, por ejemplo, a Genaro Villamil, que es el director del Sistema Público de Radiodifusión, que fue uno de los miembros del Grupo Oaxaca, que fueron los que generaron la ley de transparencia, la primera ley de transparencia del país en el sexenio de Fox.
marco jurídico. Pero me parece que esto va más allá del asunto estrictamente legal. Me parece que es una estrategia propagandística, una estrategia del presidente y de su equipo de comunicación, porque, insisto, los mexicanos, las mexicanas, a veces no tenemos todo este conocimiento jurídico, no somos expertos y nuestra cultura jurídica es bastante escasa. Y entonces no nos queda claro que pues ni siquiera el presidente puede hacer lo que quiere. El presidente es el primero que tendría que estar sometido al principio de legalidad. Por favor. Entonces, pero como estrategia propagandística funciona muy bien, porque entonces genera toda una conversación pública sobre la petición que le hace el INAI, por decir algo, ¿no? Y sabiendo de antemano que el INAI no puede hacerlo y que si lo hiciera estaría cometiendo una violación grave a la legislación y a la Constitución. Pero de esa manera nos distrae y nos lleva a esta conversación que él quiere tener. Y me parece que han sido esfuerzos pues, para distraernos de lo fundamental, que es el tema de su hijo José Ramón. Claro, yo disiento un poco en eso, porque hasta antes de que estallara el escándalo de la Casa Gris de José Ramón, incluso con sus dos hermanos, cuando los agarraron, uno en la jaula del pajarito haciendo pío pío con las bolsas del, perdón, del dinero, no trascendió el tema. Esto fue hace un año, más de un año, no logró trascender mediáticamente tan fuerte como con la casa de José Ramón. Y este hierro, si hubiera sido en el momento del año pasado, quizás sí hubiera sido para seguir armando este show y él seguir victimizándose de que es objeto de ataques. Hoy yo creo que fue un hierro que lo está llevando a un callejón sin salida, mediática y socialmente. Sí, es el primer tema. Ah, gracias, sí. Que realmente se posiciona en la agenda pública y que se mantiene, porque el presidente López Obrador, hay que decirlo, tiene una enorme credibilidad en su persona, la gente le cree lo que le diga, aun cuando no haya ningún dato, ningún documento que lo sustente, sigue teniendo una alta credibilidad. Y tiene una capacidad de comunicación muy interesante. Sí, que sí, hay sí, que sí. Analizarla. Es un doctor. Sí. Es un doctor. Me parece que es un doctor porque precisamente conoce muy bien los resortes que nos mueven a los mexicanos, los símbolos, para decirlo en términos de comunicación, cuáles son aquellas imágenes, aquellas palabras, cuáles son las referencias históricas que todavía nos generan algún tipo de sentimiento de emoción. Y es un personaje que se mueve mucho más que en la racionalidad, en la emoción. Muchos de sus mensajes van dirigidos a la emoción. Entonces, ha sido muy hábil para de esa manera blindarse de la crítica. Pero en el caso, creo que el caso de su hijo José Ramón López Beltrán tiene que ver justo con que una de sus banderas ha sido el combate a la corrupción, ha sido esta propuesta de una vida pues austera, de una vida republicana, la Juárez, casi monacal, ¿no? En donde no hay excesos, donde se tiene lo básico, y eso ha chocado mucho pues con lo que hemos visto y que no se puede ocultar y que además ya fue aceptado, de esta casa en Houston, con ciertas comodidades, con ciertos lujos, y eso contrasta mucho con el discurso, entonces ha pegado muchísimo y creo que es el primer tema que logra mantenerse. Le pegó en el centro de frustración. Exacto, y pegarle, ¿no? A ver, no sé, esta encuesta, nos acaban de mandar esta encuesta del Centro de Estudios de Políticas Públicas Iberoamericanas, y la traje porque pues, Verónica Vélez es la vicerrectora, por decirlo así, del Campus Puebla de la Ibero, un cargo muy destacado de una poblana, lo ocupe. No, digo, me llamó la atención por lo que ese es del Centro de Estudios de Políticas Públicas Iberoamericanas, no es de ustedes, exactamente lo aclara, y dice: ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? El 60% la aprueba, el 40% la reprueba, que ya de los 65, 64 puntos ya bajó a 60, ya empezó una caída. Bueno, viene luego esta pregunta. En la discusión reciente entre el presidente y el periodista Carlos Loret de Mola, ¿a quién le da la razón? ¿A quién le da la razón? Y acá viene lo interesante. A Carlos Loret de Mola el 77% de la población le da la razón y a López Obrador el 23%. ¡Ojo! ¿Tiene pensado, en otra pregunta, ir a votar en la consulta de revocación de mandato? El 51% sí tiene pensado, 51.7%. El 32.5% dice que no va a ir y el 15.8% aún no se decanta por quién
por quién. Y cierra la última pregunta. Supongamos que está decidido a votar en la consulta de revocación de mandato. ¿Por qué opción votaría usted? 35.9% por revocarle el mandato y 64.1% por ratificarle. Corrijo. El 35.9% ratificarle el mandato y el 64.1% revocarle el mandato. ¿Le da usted credibilidad a esta...? Esta última se me hace muy... Yo creo que sí ha sido un tema importante, sí creo que han logrado, pues eso, cuestionar al presidente, y creo, no solo en esta encuesta, y en otras encuestas, por ejemplo, el ranking diario que hace Consulta Mitofsky también ha ido bajando. El domingo tuvo una baja interesante, que aunque sean puntos o medios puntos, para la popularidad y la aceptación que ha tenido el presidente, claro, son importantes, claro, porque sí se nota el impacto del tema. Pero en esta última de participar o no en la revocación, y que todos o mayoritariamente estarían a favor de revocar, me parece complicado, porque yo creo que a pesar de todo sigue teniendo una alta aceptación. Es el 60% del que hablamos. Así es. Entonces, yo creo que lo que sí me parece importante es que este tema va a tener un impacto en el tema de la revocación de mandato, que de pronto era un tema como perdido, que solo le interesaba a él, que muchos pensamos que es una pérdida de dinero, que no estábamos... 2,000 millones. Así es, que no teníamos por qué invertir en eso, porque precisamente la alta aceptación del presidente hacía que fuera innecesario preguntarle a la gente. Y la Constitución es muy clara, Lilia Vélez Iglesias. La Constitución dice, se elige el presidente para 6 años, ni un minuto más, ni un minuto menos. Claro, y la revocación de mandato es cuando ya hay una crisis tal y hay una pérdida de la confianza tal, eso es lo que dice la Constitución y la ley reglamentaria, que entonces pues será la sociedad, le preguntas a la sociedad si quieres que se vaya antes. Y es la sociedad quien lo solicita, no el presidente. Así es, no el presidente. Entonces aquí vimos pues una estrategia propagandística del presidente para salir fortalecido, pero creo que justo este tema, si bien la consulta todavía falta porque es hasta abril, va a generar por lo menos una mayor disputa, y seguramente el presidente estará muy, muy interesado junto con su partido en que sus seguidores salgan ese día a ratificar su mandato, y pues probablemente algunos otros, aunque la oposición no puede ni lo ha hecho públicamente, pues movilizarán o intentarán movilizar en contra de la no ratificación. Pero yo veo difícil que gane el que se vaya, ¿no? El que se vaya, sí. Yo creo que va a ganar el que se quede. Y creo que está cantado, ¿no? Yo no le veo problema porque, insisto, sigue teniendo una alta popularidad y hoy más que nunca la van a movilizar su voto duro para poder de alguna manera fortalecer frente a este proceso que estamos viendo de desgaste de la figura presidencial. Lilia Vélez Iglesias, aparte de, insistimos, de ser académica, investigadora, es periodista y activista, ¿usted cree que estamos ante un desgaste presidencial al tercer año de gobierno como no se veía, que la alta expectativa que despertó Vicente Fox en el 2000, que llegó con amplia, amplia votación, pero erró, falló, fracasó, independientemente si Marta Sagún intervino o no, y los hijos es otra historia? Calderón fue tan cuestionada su llegada que no llegó con esa tarjeta especial. Peña Nieto volvió a despertar una gran expectativa y su gobierno colapsó por la brutal corrupción. Y con López Obrador, ¿cree usted, conocedora de esto, que se esté repitiendo de López Obrador el efecto de Fox en el 2000, ahora en el 2022? Yo creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica como la perdimos en el 2000. Vicente Fox tuvo una altísima legitimidad, era el primer presidente de oposición que llegó con una agenda democrática como oferta de campaña,
y que tuvo el voto suficiente para poder impulsar reformas importantes y no lo hizo, más bien se acomodó al viejo sistema, se alió con los viejos actores, hay que recordar su alianza, por ejemplo, con el Vester Gordillo, y entonces no dimos ese cambio que se esperaba y finalmente las expectativas que muchos y muchas tenían, pues quedaron reducidas pues a eso, a un desencanto. Uh-huh. Vino una elección muy difícil que fue la de Felipe Calderón, en donde gana con un mínimo, hay quien todavía sigue creyendo que no ganó la elección y por lo tanto llega con una enorme crisis de origen, de legitimidad de exacto, origen. Exacto. Y pues esa es mi posición, por esta crisis de legitimidad de origen impulsa una de las políticas que más digamos, más efectos negativos ha tenido en los últimos años, que es esta política del combate al narcotráfico, de ampliar la militarización, y prácticamente perdemos un sexenio, aunque elevamos mucho los costos de esta política que él adoptó, a mí me parece, para tratar de legitimarse después de su crisis de origen, ¿no? Y perdón, algo parecido a lo de Carlos Salinas de Gortari, cuando él llegó más que cuestionado. Así es. Y entró en boca las famosas concertas sesiones. Así es, y reformas que de alguna manera le dieron legitimidad, como la reforma de la relación entre la Iglesia y el Estado, y algunas reformas que tuvieron que ver con temas de educación, con temas de ejido, etcétera, que le dieron cierta legitimidad. Y derribar dos cacicazgos del CENTE y de Petróleos Mexicanos. Así es. Y que al final hicieron que hacia mediados de su sexenio, Carlos Salinas de Gortari tuviera una altísima popularidad y aceptación, que después se derrumba cuando brutalmente vienen lo los zapatistas, viene cuando vienen Cardenal los asesinatos, Ríos Massieu que lo asesinan, luego viene Colosio, y luego Colosio, y luego la llegada de Zedillo y una devaluación en los pocos días, que evidentemente no fue resultado de los pocos días que llevaba Zedillo ahí, aunque formaba parte del equipo, sino de la política económica que habían adoptado durante el gobierno de Carlos Salinas. Entonces esa enorme popularidad pues se vuelve en una crítica enorme. La economía que la dejó prendida con alfileres. Yo no te dije que se los quitaras. Así es, exacto. Entonces, yo lo que veo ahora pues es un presidente que llegó con una altísima credibilidad, con una altísima legitimidad, con 30 millones de votos respaldándolo, y que ofreció, decíamos hace poco en la presentación de un cuaderno de investigación que acabamos de hacer en la Ibero Puebla y que presentaba nuestro rector, el maestro Mario Patrón, decía, lo que ofreció López Obrador fue un cambio de régimen, es decir, frente al hartazgo que había, dijo, vamos a cambiar en serio este país, vamos a cambiar el régimen político, y en realidad creemos que nos está dejando a deber mucho y vemos procesos que nos preocupan, como por ejemplo el proceso de profundización de la militarización, que decíamos desde Fox empezó algo, pero en realidad Calderón lo arranca con fuerza. Y en la campaña, pues López Obrador ofreció sacar a los militares de la seguridad, pero lo que vemos es que no solo ha fortalecido a los militares en tareas de seguridad. Está dando un poder. Así es. ¿Qué entendemos por militarización? Es cuando tú le asignas actividades que son de carácter civil a los militares. Que no corresponden a las Fuerzas Armadas del país. Y entonces tenemos, por ejemplo, a los militares construyendo el aeropuerto, construyendo en el Tren Maya, y el argumento es que pues ellos no son corruptos y que esto les dará mayor eficacia y mayor eficiencia, pero lo que vemos es la ampliación de estas tareas de estas tareas para los militares, lo que incrementa evidentemente su poder político y su poder económico, y después sacarlos de estas tareas será muy difícil. Ustedes como estudiosos y esta rueda de prensa que dio el rector de la Ibero Puebla, vislumbran en ese análisis que estemos ante un eventual regreso de un presidente militar. No creemos eso, creemos que es posible todavía contener este proceso de militarización, pero nos preocupa que el presidente esté tan convencido y que haya él mismo reconocido que la Sedena, la Marina, son sus manos derechas. Entonces, no nos preocupa un golpe de Estado en este momento, no nos preocupa un presidente militar, pero sí nos preocupa que esas actividades que deberían ser realizadas por civiles y que lo que tendríamos que hacer es cambios estructurales que permitan que esas actividades pues no enfrenten temas de corrupción, se hagan de manera eficaz y eficiente, con políticas adecuadas,
eso, en lugar de promover eso, pues promueves que los militares las absorban, las asuman, y después tratar de que ellos dejen de hacerlo, pues será muy difícil, y eso empodera al sector militar, no importa que, cómo lo digamos, ¿no? Hay un empoderamiento del sector militar y de la presencia militar. Yo esperaría que los militares pues sean obedientes al mandato constitucional y que por supuesto se conduzcan en el marco constitucional y legal. Pero sí nos preocupa este proceso, porque además, Gerardo, no hemos visto que las tareas militares, por ejemplo, en materia de seguridad estén funcionando. No, no. Vemos zonas no, de guerra en el país, no, lo que pasó en Caborca, Sonora hace unos días. Lo que está ahorita en Guerrero. Lo que está pasando en Guerrero. Cómo los militares tienen que llegar a un cuerpo de la defensa nacional a custodiar a los habitantes de una población, porque el narco o estos cárteles les van a quitar sus pequeñas o pocas pertenencias que tienen. Lo de Michoacán está terrible, lo de Sonora, Zacatecas, ni qué decir, que está pasando algo muy Quintana similar. Roo. Entonces, no vemos ahora que estas tareas asignadas a los militares a través de un fortalecimiento de la Guardia Nacional, que tiene, aunque se supone que tiene el mando civil, en realidad es un cuerpo militar. Ya se lo adjuntó a la, a la defensa. Es un cuerpo militar. Pues no vemos que esté funcionando. Lo que vemos es una escalada de la violencia, de los asesinatos, de los secuestros, de las extorsiones en distintas zonas del país. Entonces, esa es la preocupación que tenemos, y otras que tienen que ver con, por ejemplo, las libertades, ¿no? Que tenemos una preocupación por la violación de libertades, de derechos, en fin. Y este ambiente tan crispado, Gerardo, si me permites, que no nos permite dialogar, que no nos permite argumentar, que permanentemente nos hace confrontarnos. Entonces, no, a nosotros creemos que hay que deliberar públicamente, que tenemos que robustecer la pluralidad, las garantías para que todos nos expresemos en el marco de la ley. Pero cuando alguien se expresa e inmediatamente es atacado y además exhibido por la presidencia de la República, por gobernadores, por diputados, por líderes, pues nos parece muy preocupante. Entonces, eso no es democrático. En ningún país en el mundo que sea democrático vemos eso. Lilia Vélez Iglesias, académica y segunda de a bordo de la Ibero Puebla, se ha escrito mucho y se ha hablado mucho en esas crónicas presidenciales que el sexto año es el año de la soledad del presidente en turno, y más cuando una vez que se ejecuta el destape, entra en esa soledad el mandatario en turno. Hoy ustedes ven a un López Obrador en este inicio de su cuarto año de gestión, que estemos ante una soledad anticipada del presidente, porque él mismo se encargó de abrir el juego sucesorio. Pues yo lo que veo es justo eso. Él adelantó el juego de la sucesión, pero además con viejas formas de que nos hacen recordar los tiempos dorados del PRI, ¿no? Diciendo de manera muy chistosa, como él suele hacerlo, muy graciosa, pues quién o a quién preferiría, y haciendo como, pues va a ser por aquí el asunto. Temas que ya no nos, bueno, ya no los veíamos hace buen tiempo. Pero él abrió precisamente el tema de la sucesión, y cuando tenemos el tema de la sucesión, lo que vamos a ver es que los problemas se van olvidando y todos empiezan, me refiero a los actores políticos y no solo a los que están en el gobierno, sino también a la oposición, pues a pensar en la elección que viene y en las estrategias de campaña y en cómo vamos a lograr ganar. Entonces, creo que al colocar ese tema en la agenda, el propio presidente pues abrió un flanco que va a dificultar que por lo menos en este año, el que sigue, en donde tenemos múltiples problemas sociales, políticos, económicos, pues vamos a estar ocupados pensando en la sucesión, ¿no? Vaya, vaya, vaya temas, Lilia Vélez Iglesias, pero déjeme entrar al tema, a su tema de la Universidad Iberoamericana. Nos quedan 4 minutitos, nos dice ahí producción. Al corte de hoy, ¿qué población estudiantil tiene la Ibero Puebla? De esa población, el número, ¿cuántos ya están en clases presenciales y cuál es el reto que tienen ustedes ante esta pandemia que por fortuna parece ser que se está conteniendo, que ya se detuvo, que para fortuna los contagios fueron más que virales, pero no fueron tan mortales como el año pasado y el antepasado?
Sí, nosotros tenemos alrededor de 4.500 estudiantes entre licenciatura y posgrado, más los estudiantes que van a temas de educación continua, que es una población flotante. Pero tenemos ya alrededor del 70% en la modalidad híbrida, es decir, que tienen cierto grado de presencialidad, pueden ir todos los días o pueden ir solo alguno de los días. Hemos equipado a los salones con cámaras que son muy poderosas para poder transmitir la clase en vivo, y entonces las y los estudiantes pueden decidir si van o no a clase, con excepción de laboratorios y talleres, donde sí tienen que ir porque hay que manipular cosas, hay que hacer experimentos, etcétera. ¿Cuáles son los retos? Pues me parece poder transitar nuevamente a la presencialidad, pero eso también nos hará pensar en nuevas modalidades. Hemos pues descubierto que para algunos estudiantes hay facilidades cuando las clases son en línea, cuando hay modalidades híbridas. Tenemos una población del sur-sureste del país importante en la Claro, Ibero, claro. entonces eso ha ayudado a que ellos no tengan que venir, y como el tema económico sigue siendo complicado para muchas familias, pues implica un ahorro el no tener que gastar en renta, en alimentación, etcétera. Entonces, seguramente tendremos o estamos analizando una oferta más en modalidad virtual, en modalidad híbrida, más nuestra oferta que esperamos ya regrese a la presencialidad. Hemos revisado alrededor de 25 planes de estudio y estamos esperando que la SEP nos entregue revoes para poder ponerlos en marcha. Y fue una actualización que hicimos en estos meses, ya, considerando, entre otras cosas, pues lo que hemos vivido, que ha sido complejo para las universidades, ha sido un enorme reto y que afortunadamente pues creo que lo hemos sorteado con muchísima capacitación, con inversiones importantes. Yo reconozco siempre el trabajo que han hecho las y los profesores, que ha sido brutal, yo debo decirlo, ha sido una carga de trabajo importantísima para ellos. Sin embargo, estamos muy contentos porque la respuesta de los estudiantes es que lo han hecho muy bien. Tenemos muchos instrumentos de evaluación del profesor y nos dicen que han hecho su trabajo. Nuestros estudiantes no sienten haber perdido el tiempo en estos 2 años, sienten que han aprendido, que siguen desarrollándose, pero también están felices de volver al campus, debo decir. Por último, un minutito, los estudiantes, tuvimos la semana pasada dos estudiantes de décimo semestre de la UDLA, Universidad de las Américas Puebla, y señalaron de entre las instituciones privadas que la Ibero se ha hermanado muy bien con la Universidad de las Américas Puebla. Sí, estaremos recibiéndolos a partir de la próxima semana. Estaremos recibiendo alrededor de 600 alumnos, sobre todo el área de ciencias e ingeniería. Estarán ocupando nuestros laboratorios que están en el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica. Hemos hecho un trabajo, pues, para articular sus horarios y los nuestros, de manera que no violentemos los aforos, podamos cumplir con las medidas sanitarias, pero creemos que es importante que las y los estudiantes de la UDLA, que están atrapados en este conflicto, pues puedan tener clases presenciales, sobre todo estas clases que son de carácter práctico. Entonces, pues estamos muy contentos y listos para recibirlos a partir de la próxima semana. Qué bueno que la Ibero se solidariza, se hermana, entiende el dolor de los estudiantes que son los menos culpables Gracias. y son los más afectados en este conflicto de entre particulares. Sí, es un conflicto que los tiene atravesados a la comunidad en general, profesores, estudiantes, que ha producido, por ejemplo, pérdidas importantes en investigaciones, Un etcétera. año escolar, Así, un año se fue. sí, así es. Y bueno, eso se suma a los rezagos que ya traíamos o a los problemas que ya traíamos de la pandemia. Entonces, Exacto. pues sí creemos que es importante que podamos colaborar en la medida de lo posible, pues para que las y los estudiantes tengan las mejores posibilidades de tener clases. Muy bien, pues le damos las gracias a Lilia Vélez Iglesias, ella es la vicerrectora de la Ibero Campus Puebla y que finalmente si hacen honor y llevan a la práctica ese legado que tiene una característica muy especial en en la Ibero. Así es, de las universidades confiadas en la Compañía de Jesús, que exactamente Jesuitas. queremos, jesuitas, que queremos pues contribuir acá, a transformar el mundo y a generar gente que sea consciente, ¿no? Profesionistas sí, pero conscientes del mundo y cómo pueden transformarlo. Muy bien, vamos a nuestro primer corte, vamos a nuestro primer corte, regresamos con, vamos a tener en el estudio a Gerardo Pérez Muñoz, él es un activista también de la izquierda, y a Pepe Centeno, director general de Masdata, con sus encuestas, sus números y su verdad. No nos cambie, regresamos. Thank you.
El Hotel Holiday Inn Puebla Finza los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. Holiday Inn Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado. Ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud. Porque en Flor de Aloe, convertimos su salud en prosperidad.